el año 1990, tenía como 24 años. Cuando llegó a Costa Rica, venimos por un mes en enero, escapando el invierno de allá, y nos enamoró. Y venía bajando de Monteverde hacia Tilarán, y yo estaba tan precioso, paramos el carro en medio calle, no había nadie. Y viendo, y los vuelvo a ver, ella y yo, y tal vez tenemos que vivir aquí, es más bonita. Y desde ahí realmente mi corazón quedó plantado aquí. Volvió a Nuevo México, obviamente, las vacaciones se terminó y empezó el proceso de venir a Costa Rica, tomando la decisión de meternos en turismo. Hablando de la cervecería y específicamente de este equipo venía como un comisión pagado a un cervecero que estaba vendiendo mucho equipo en Japón. Me llamó y me dijo, tengo un comisión de equipo, ¿qué piensa usted de abrir una cervecería en Costa Rica? Y yo, me gusta la idea mucho. Entonces hicimos la diligencia de saber que es legal y la fermentación es muy distinto que la destilación. La destilación es campo exclusivo de Fanal y la fermentación eso es algo artesanal. Uno puede hacer cualquier vino o cerveza. Entonces, una vez que le dimos cuenta de esto, él mandó el equipo, importamos el equipo e instaló en San José. La decisión de mover la cervecería aquí a Tilarán hace muchos años era la, aprovecharla del aspecto turístico de la producción de cerveza. Hay gente que les gusta verla. Es una atracción para la gente que quiere tomar birra. Y aquí está mi negocio, entonces era muy fácil para mí tenerla aquí y no en San José. Y coincide mucho la producción de nosotros porque ya en el mercado nacional ya ha vuelto a ser importante. La experiencia de mucha gente y también extranjeros que ya viven en el país queriendo cervezas de estilo inglesas, que realmente nos notaba la necesidad de esto va a servir como negocio esta vez. Poniendo el nombre de Volcano Brewing a la calle, han servido a jalar mucho extranjero porque brewing es la palabra de, en español se tiene que usar hacer cerveza. También tenemos muy buena agua aquí. Y como la cerveza es mucha agua y poco otros ingredientes, es indispensable que tiene un agua muy, muy buena. Con la agua, con la infraestructura física del hotel, mi persona que sabe hacer cerveza, por lo menos sigue recetas. Hacemos recetas de cerveza inglesa, se llama ale. Y el otro tipo es lager. Ese es como más conocido en el mundo, lager. Esas son las cervezas de la cervecería, es más estilo lager. Esas son de muy parecidos en ingredientes y diferencias es en las levaduras. Las levaduras de los tipo ale, esas de alta temperatura se fermenta como 24 y los lagers debajo 17 de grados. Y las recetas inglesas son más rápidas que los de lagers tradicionales. Las recetas tienen los ingredientes, es como gallo pinto. Se puede casi agregar cualquier cosa, pero siempre va a tener arroz y frijoles. Y se puede agregar y su mamá lo hace diferente. Hay variación increíble. Para cumplir con nuestra meta de crear cervezas estilo ingleses usando solo ingredientes históricamente exactamente que usa para hacer birra en Inglaterra. Empieza con granos malteados. Malteado es el grano, el semilla han sido expuesto a agua. Entonces la semilla piensa que está por sacar raíz y hacer una nueva planta. Ya antitos que la raíz sale, se seca o se tosta. Entonces es un grano malteado y los ponemos en un recipiente igual de hacer café, parecido en concepto que pasar agua
y el agua se extrae todos los azúcares y nosotros ponemos esta en un tanque donde vamos a hervirla. De ahí, mediante tubería, mangueras, todo limpio como hospital, piensa como hospital. Bombeamos la mosta hacia los tanques de fermentación agregando levadura. Las levaduras comen los azúcares y convierten al alcohol y CO2. 5 días se fermenta a temperatura ambiental y después de fermentación lo bajamos la temperatura. Toda la levadura se sienta al fondo, le extraemos eso y el resto que tenemos es cerveza. Pero es una cerveza muy cruda, muy verde. Después de 2 semanas de reposo se puede poner en sifones y servirla. Los que saben hacer cerveza, no había muchos en el país que sabían hacerla así pequeña. Entonces yo aprendí y les pasó este conocimiento a mis hijos y seguimos en el proceso. Ahí están atrás limpiando el equipo. Y quedamos este como un negocio familiar. Es lógico a pasar los conocimientos de uno a los hijos. Y como papá me siento un gran orgullo de que todos mis hijos les gusta y 2, 3 realmente de los 6 hijos míos les gusta suficiente a venir aquí a trabajar y aprender y estudiar y queremos mantenerla como un equipo entre familia.